Un día más en Florida, donde el calor está fuera de control. No sé por qué estoy usando una chaqueta. Bueno, para ser justa, hace mucho frío en mi apartamento porque me gusta tener el aire muy frío. Y realmente, a donde sea que vas, hace frío. Y caminar desde mi apartamento hasta aquí al auto fue como... Ok, amigos, nuevo vlog, nueva aventura. Espero que estén disfrutando ver videos seguidos que hago con todo mi cariño para ustedes. Esta semana tengo para ustedes un video que va a ser bastante útil. Me gusta mucho hablar sobre este tipo de temas y creo que, a pesar de que a veces los temas se repiten, es importante actualizarlos porque uno siempre está cambiando, siempre está evolucionando. Y algo de lo que quiero hablarles en este video es sobre algunos micro hábitos, y son micro hábitos porque no es nada muy radical, son cosas pequeñitas que he implementado en mi vida para poder ser la versión que soy ahora, que es la versión que quiero ser, o lo más cercano a la versión increíble y perfecta con la que he soñado toda mi vida. Y esa versión siempre va cambiando todo el tiempo, pero el punto es que tengamos ese ideal y podemos trabajar para acercarnos a él, y por eso he implementado estos micro hábitos que realmente han funcionado muy bien. Si quieren algún cambio en su vida, si quieren poder mejorar o ser más productivos o tener como un glow up, ya sea por fuera como por dentro, estoy segura de que estas cositas les van a servir si es que deciden intentarlas. No tienen que hacerlas todas, pueden hacer algunas, todo depende de ustedes. Yo solo voy a compartir lo que me funciona a mí y bueno, espero que también les funcione a ustedes. Ahora estoy manejando de volar algunas cositas que estaban en mi to-do list, y ese es uno de los micro hábitos que he tenido siempre y creo que nunca va a cambiar, y es que el hecho de tener listas hace que tu vida sea mucho más productiva y determinada. En mi caso, siempre me ha gustado hacer listas para todo y por las puras, pero me he dado cuenta que cada vez que hago una lista y me aseguro de cumplir ciertas cosas, el hecho de cumplir estas cosas me da un sentimiento de logro, de éxito, y eso me motiva a seguir haciendo más cosas. Entonces, cuando tú te pones una meta diaria o semanal con cosas para hacer y las vas cumpliendo, primero que vas a saber exactamente qué está en orden en tu vida y qué no, qué lograste hacer y qué no, qué resolviste y qué no, pero al mismo tiempo vas a tener una gran motivación visual de qué cosas tienes que hacer para poder tener tu vida en orden como quieres. Siento que me gusta hablar mientras manejo, pero al mismo tiempo lo siento un poco desconectado porque estoy más enfocada en la carretera. Pero bueno, espero que entiendan eso. Estamos tratando de ser productivos porque estoy yendo a regresar algo y estoy grabando un video al mismo tiempo. Así que si quieren tomarse un tiempito para bajarse algún app o tenerlos apuntados en su teléfono para ver qué es lo que realmente tienen que hacer, créanme cuando les digo que va a hacer su vida mucho más fácil. Y no tiene que ser una lista como de 50 cosas. Pueden comenzar con una sola cosa y poco a poco, mientras te vas acostumbrando, vas añadiendo cosas. Pero sí, es algo muy simple. Creo que es el primer micro hábito básico que voy a compartir con ustedes. Voy a bajar a devolver estas cositas y voy a regresar para seguir hablando con ustedes sobre qué cosas tenemos que hacer para mejorar nuestras vidas para siempre. Escúchenme. Si hacen esto de aquí y poco a poco lo vuelven parte de sus vidas, así sean hábitos, micro hábitos o hábitos chiquititos, les prometo que su vida va a cambiar para siempre y para mejor. Y siempre van a estar como evolucionando. Entonces, hábito número uno, listas de cosas para hacer. Oro. ¡Ah, qué calor! Necesito aire. Ya terminé con la tarea de volar mis cosas y ahora vamos a la segunda parada. Ok, chicos, estoy en la parada número 2 y ese es Target, el lugar de la perdición, el lugar donde gasto mucho dinero, porque siempre entro a comprar una cosa y termino con varias. Sin embargo, creo que he mejorado muchísimo, y este es por el segundo hábito, y es cada vez que tengo un impulso de comprar algo, cada vez que voy a un lugar peligroso como este o como la tienda donde estuve antes, donde había un montón de cosas que quería comprar, me pregunto tres cosas y voy a poner eso a prueba acá. Tengo una lista que va a evitar que compre cosas que no necesito, pero cada vez que cojo algo que siento que quiero comprar muchísimo, me hago estas tres preguntas. Pregunta número uno, ¿realmente lo necesito o solo lo quiero? Esa pregunta ya debería ayudarte a tomar una decisión a un 50%. Segunda pregunta, ¿voy a usarlo varias veces o es algo que solo voy a usar una vez? Y pregunta número tres, ¿hay forma de que pueda continuar con mi vida sin tener esto de aquí? ¿O hay forma de que pueda pedirlo prestado o hacerlo yo misma? ¿O tal vez esperar a que haya una oferta y bajen de precio? Hay muchas formas de poder responder esta pregunta,
Pero creo que cuando llegas a hacerte estas tres preguntas y te respondes a ti mismo con una mano en el corazón, porque si al final mientes, te estás mintiendo a ti mismo, vas a poder tener mucho más control de en qué cosas vas a gastar tu dinero y qué cosas vas a tener en tu casa. Y por ende, vas a ahorrar dinero. Y número dos, vas a evitar tener cosas que no necesitas y acumular cosas y volver tu casa un gran almacén con muchas cosas que nunca usas o solo usaste una vez. Entonces sí, pregúntense esas cositas. Este de aquí es un gran hábito y me pareció importante incluirlo, sobre todo porque una de mis cosas es venir a comprar, creo que tenía un buen fit. Y nuevamente, no sean súper duros con ustedes, no tienen que hacer todo perfecto, es la primera, pero si de vez en cuando aplican esto para poder hacer sus compras, estoy segura de que poco a poco van a poder tener un mejor hábito al momento de comprar y tomar decisiones cuando se trata de gastar dinero. Y eso va a cambiar muchísimo la forma en la que consumen y en la que manejan sus finanzas. Bueno, me estoy sancochando, pero vamos a Target a comprar mi lista de cosas pendientes. Este no es un hábito, pero definitivamente un truco. Cuando vayan a comprar y están en un lugar donde les da como mucha tentación, no cojan un carro grande, cojan una canastita chiquitita como esta de aquí. Porque cuando tengan que llenar esto de cosas y sentir el peso y cargarlas, eso va a hacer que no quieran comprar más cosas. Va a hacer que no quieran llenar la canasta con muchísimas cosas que no necesitan, porque no van a querer tener el peso con ustedes todo el tiempo. Entonces, número uno, van a comprar mucho más rápido. Y número dos, van a evitar coger cosas que no realmente no necesitan. Esta es mi parte favorita, que es decoración. Quiero todo. ¿Lo necesito? No. Lo quiero, sí. Ya tengo aquí todas las cosas que tenía que comprar. Eran literalmente cuatro cosas y he comprado solo cuatro cosas. La canasta estaba muy pesada, así que funciona a la perfección. Estás tan incómodo que quieres terminar de hacer las compras inmediatamente, así que eso funciona muy bien psicológicamente y físicamente. Cosas que tenía que comprar. Nada emocionante. Tenemos jabón para platos, removedor de manchas, porque en Londres... Me había comprado una camiseta blanca nueva, porque de tanto usarla, las camisetas blancas se ponen percudidas, medias amarillentas y feas. Y me compré una nueva muy linda, perfecta, tenía como un detallito aquí chiquito, me compré en blanco y negro. El fit es el mejor fit que he tenido. Y el día que decido ponérmela, que fue el primer día y era parte de varios outfits porque había llevado pocas cosas conmigo, me lo pongo con mucho cuidado para no ensuciarlo con maquillaje. Pero no sé qué pasó, creo que mis manos estaban con maquillaje, no entiendo muy bien qué pasó, pero la arruiné. Intentamos lavar la camiseta varias veces con mi amiga Carolina y no se pudo. Así que tengo fe en que esto va a funcionar. Otra cosa que compré, por la que estoy muy emocionada, es un helado. ¿Lo voy a usar varias veces? Sí, definitivamente va a ser algo beneficioso para mí porque me va a ayudar a comer mejor. Pero al mismo tiempo voy a poder darme gustitos sin hacerme tanto daño porque, bueno, ya saben, los postres son mi debilidad. Los amo. Este es un helado que probé en la casa de mi amiga Carolina y todo esto de aquí solo tiene 290 calorías, lo cual es sorprendente. Probé en su casa el de peanut butter. ¡Oh! Cuando me dijeron que era como un helado dietético, yo, ¿qué? Es imposible, así que quiero probar el de vainilla. Ojalá sepa rico, porque siento que todo lo que es peanut butter, mantequilla de maní sabe bien. Esto está muy rico. Esto no es auspiciado, pero Halo Top, si quieren auspiciarme. Aunque hay un amante de los dulces y el ejercicio, así que soy un buen fit. Ok, por último, lo que tenía que comprar eran más ganchos, así que aquí los tengo. Y este fue mi shopping spree, mi haul. Nada interesante, pero ahí vamos. Ok, y ahora que estoy en mi casa, quiero avanzar con lo siguiente, y eso es limpiar. Hay días que tengo que son de limpieza, donde trato de limpiar de forma profunda y minuciosamente, pero día a día me gusta limpiar un poco, al menos 10 minutos, y creo que es uno de los mejores hábitos que he podido inculcarme, porque de esa forma la suciedad no se acumula y la casa no se ve desordenada. Se van a sorprender si es que se ponen un timer y ven lo mucho que pueden hacer en 10 minutos. Así que voy a aprovechar para organizar un poco lo que está aquí y limpiarlo. Y voy a ponerme un timer de 10 minutos porque sí tengo varias cosas para hacer y quiero asegurarme de poder cumplir con todo y no quedarme pegada haciendo solo una cosa. Así que tengo timer por 10 minutos y vamos a ver qué tal me va.
ya terminé de lavar, limpiar, guardar las cosas y aún me queda un minuto. Así que 10 minutos solo fueron suficientes para limpiar el desastre de la cocina. Y ahora quiero aprovechar para limpiar la camiseta, porque necesito hacerlo antes de que la mancha se impregne más. Se las voy a mostrar para que vean de qué estoy hablando. Y si tienen algún tip, díganme. He intentado todo, he intentado bicarbonato de sodio, he intentado vinagre blanco. No sabía que el maquillaje es tan difícil de sacar, nunca me había pasado. Sería curioso que haya alguien en este momento secando su ropa y viéndome al mismo tiempo. Sería como la conexión más grande que puede existir en este momento. Ok, decidí sacar la ropa de la secadora porque quiero poner más ropa a secar. Y mientras hago esto, quiero hablarles de uno de los micro hábitos con los que he estado batallando demasiado. Y cuando digo demasiado, no estoy exagerando. Es algo que me corrijo constantemente y creo que requiere mucha práctica. Así que si alguien ya lo está haciendo, muy bien, porque es algo sumamente difícil. Y eso es hablar solo en positivo. Y no me refiero de pensar que solo cosas buenas van a pasar, sino cambiar la forma en la que nos expresamos. Ahora, no solo tiene que ser dirigido hacia nosotros, es en general. Para todo lo que salga de nuestra boca, siempre hay que buscar una forma positiva de decirlo. Y es porque cuando uno atrae mucha negatividad o usa sus palabras para esparcir negatividad, así no sea algo malintencionado, pero que sea dicho de una forma negativa. Y cuando digo negativa, no es de vibra, sino de decirlo en forma negativa, como en negación. Pienso que nuestro cerebro se empieza a entrenar para hablar todo en negación y eso a la larga nos puede llevar a un mindset súper negativo. Entonces, el ejemplo que tengo para ahora es algo que me pasó esta mañana, fue ayer. Ayer en la noche estaba hablando con mi mejor amiga y estábamos hablando de la película nueva de Anne Hathaway, donde está con un chico de 20 y tantos años y ya tiene 40. Muy buena, un rom-com totalmente distinto. Y estábamos hablando del actor porque yo no lo había visto antes. Y mi amiga me decía, no, es que ha salido en varias cosas, es un súper buen actor. Y yo sí, o sea, me encantó el trabajo que hicieron los dos en la película. Y esta mañana me mandó un clip de una película que él había hecho donde sale rubio, porque creo que él naturalmente es rubio. Pero lo primero que escribí fue, me acabo de dar cuenta que no me gusta cómo se ve brunette, se ve mejor rubio. Y a pesar de que no es algo muy negativo, o sea, no hay como que tanta negación, y es una opinión que yo tengo, lo borré y puse, me gusta mucho cómo se ve rubio. Y evité decir que no me gusta cómo se ve con cabello brunette, o que se ve mejor de una forma que como otra. Y eso es algo que trato de corregirme mucho, porque nosotros como seres humanos simplemente decimos lo que pensamos. Pero si nos tomáramos unos segunditos para tratar de parafrasear lo que estamos diciendo para que suene de una forma más positiva, no solo para los otros, sino para nosotros mismos, creo que tendría un gran impacto en nuestra salud mental. O por ejemplo, si en algún momento tienen que ir al gimnasio y sienten que no quieren ir y dicen, ay, no quiero ir, tengo flojera, sería mejor decir, preferiría ir en otro momento, simplemente para quitarnos de nuestra mente la idea de tengo flojera, soy floja, no tengo ganas. Porque a pesar de que tener flojera sea algo normal, si es que estamos en una jornada de disciplina y de querer tal vez ir al gimnasio más seguido y ponernos en forma y ser más fuertes, decirnos que tenemos flojera o que somos flojos inconscientemente nos puede afectar un poco. Entonces son cositas pequeñitas que obviamente no pensamos y es súper difícil, pero creo que si nos empezamos a entrenar de a poquitos a ser más conscientes de cuando usamos expresiones negativas, así no sean negativas, creo que si tenemos un mejor control de eso, sería muy bueno para nosotros, sería muy bueno para nuestro mindset y para nuestro enfoque, y ver la vida de un lado más positivo que de un lado negativo. Entonces sí, es algo en lo que he estado pensando mucho y con lo que he estado batallando, porque les digo que no es fácil, pero traten de implementarlo. La próxima vez que estén teniendo una conversación con alguien o con ustedes mismos y se dan cuenta que están diciendo ciertas cosas, traten como de rebobinar la cinta y decir, ok, ¿cómo lo puedo decir otra vez pero que suene más bonito, como más positivo? No hay otra forma de explicarlo. Hemos regresado a la cocina porque me acabo de dar cuenta que tengo en una hora mi sesión de ejercicio, una clase que he decidido tomar. Y almorcé temprano, almorcé a las 12 en punto. Usualmente almuerzo más tarde, pero desde que regresé de Europa estoy con jet lag, entonces me estoy despertando a las 5 de la mañana y eso hace que toda mi rutina comience súper temprano. Entonces siento que necesito un snack de pre-workout. Voy a comer algo ligero, me voy a hacer una tostada. Vamos a poner esto a tostarse. Y mientras se calienta un poquito en mi hornito,
vamos a hablar de comida. Y es que es tan bueno tener snacks saludables en mi casa. Lo primero que hice cuando llegué aquí fue ver el refrigerador, ver qué había, ver qué se tenía que tirar porque ya estaba expirado. Aunque hice eso antes de irme, pero igual quise volver a chequear. Fui al supermercado y llené mi refrigerador de cosas para comer rápido, para cada vez que tenga hambre poder recurrir a esto aquí y comer y no tener que desperdiciar tiempo preparando algo para comer o tentándome de comer cosas que a lo mejor no son tan buenas para mí. Entonces tengo cosas como quesitos, zanahorias, tengo apio, tengo pepinos cortaditos, pollo, blueberries, raspberries, jamoncitos, quesitos, almendras. Y también tengo fruta. Pero me encanta el queso. Perdón por hablarles mientras estoy con la boca llena. Pero como ahora tengo un workout, quiero tener algo un poco más denso, más como contundente para que me dé energía. Y uno de mis snacks favoritos es este de aquí, se los voy a mostrar. Es una rebanada de pan integral a la cual le voy a poner un poco de crema de almendras o de maní. A eso voy a añadirle banana. Y finalmente voy a terminar espolvoreando un poco de canela en polvo. ¡Y listo! Es un snack excelente antes de hacer ejercicio y es súper fácil de hacer. Y a pesar de que se vea raro, si es que no lo he probado, sabe muy rico. Espero que esto funcione. Ok, esta es la famosa camiseta de la que estaba hablando. Se ve blanca, pero si se acercan un poco más, creo que en cámara no se aprecia mucho. La verdad es que está mucho mejor, pero quiero asegurarme de que no quede rastro alguno de esa mancha. Voy a ser sincera con ustedes. Creo que ya lo he dicho antes, no sé nada de lavar ropa. Y es la primera vez en mi vida que uso un removedor de manchas. Okay, vamos a poner esto en la mancha. Tengo miedo. No sé si es así. Ok, literalmente lo he puesto en todo y exagerado. Ok, voy a dejarlo ahí 5 minutos. Y con suerte va a funcionar, ya les contaré en otro vlog. Pero ahora vamos a seguir avanzando con los otros hábitos. Pero antes, me olvidé. Poco a poco estoy implementando mi área de lavado. Me he dado cuenta que esto no me sirve, porque sé que esta tapa de aquí es para botar el detergente de a poquitos, pero se hace todo un desastre y luego tengo que lavar esta tapa, así que simplemente la abro y echo. Así que definitivamente mi próxima compra va a ser los pods. Y lo mismo para el suavizante o suavizador. El líquido es como descargar el galón cuando hay unas bolitas que simplemente se echan. Así que tengo que hacer un makeover, al menos a esta parte de aquí, para hacer que funcione. Déjenme en los comentarios si es que quieren ver un video de cómo voy a hacer mi nueva sección de lavado. Y si tienen algún tip, bienvenidos, escriban en los comentarios. Quiero avanzar un poquito de trabajo mientras hago digestión, pero también quiero aprovechar ahora que comí para hablar de este otro hábito que es... Siento que es bastante interesante. Sí, necesito elegir una palabra para escribirlo. Y es que creo que la relación que cada uno tiene con la comida debe ser una relación muy especial, porque no todos tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos cuerpos, los mismos hábitos o los mismos estilos de vida. Entonces, creo que uno de los micro hábitos más interesantes que he inculcado en los últimos años es entender cuál es mi relación con la comida. Y cuando digo mi relación con la comida es entender cómo cierta comida me hace sentir. No es que tenga un journal, pero por ejemplo, si es que un día decido comerme un postre que me gusta mucho y luego decido comerme otro pedazo más y luego otro pedazo más y termino comiéndome el pastel entero, me aseguro de recordarme cómo me sentí después de comerlo y usualmente es dolor de estómago, me siento súper embotada, siento que no puedo dormir bien. O, por ejemplo, si es que tomo alcohol, sé que una copa de vino es perfecto para mí, me encanta, lo disfruto, va muy bien con la comida, pero sé que cuando paso, por ejemplo, de 3 copas, ya me siento más como spicy y sé que ese es mi límite. Y si es más, significa que al día siguiente voy a despertarme sintiéndome un zombie. Entonces, así como el alcohol, creo que también podemos entender cómo ciertas cosas nos pueden hacer sentir. Entonces, a lo que me refiero con este hábito es simplemente entender cómo cierta comida te afecta y prestar atención a cómo lo estás consumiendo, a qué hora, en cuántas cantidades. Por ejemplo, yo sé que para mí comer yogur griego en la noche
me ayuda muchísimo con la digestión. O comerme una frutita en la mañana también como que me ayuda a comenzar el día con más energía porque tiene azúcar y me ayuda como que a digerir también muchísimo mejor el resto de alimentos que tengo. Entonces cada uno tiene requerimientos distintos y creo que cuando llegas a entender cuál es tu relación con los alimentos que comes y cómo te afectan y cómo puedes sacarle el mejor provecho para que sea lo mejor para ti, pero que también comas cosas que te gustan. Creo que cuando llegues a ese punto, vas a sentir que comer se volvió una experiencia totalmente distinta. Y sinceramente creo que eso me ha ayudado muchísimo a poder dar un paso más allá con un estilo de vida saludable. Y cuando digo saludable, no es privarte de comer cosas, es simplemente saber qué cosas son buenas para ti y en qué momento y en qué cantidad. Y la verdad es que estoy comiendo de todo, siendo feliz, pero al mismo tiempo escuchando mi cuerpo. Así que siento que eso es muy poderoso para cada uno. Mi alarma sonó hace un ratito porque en 10 minutos más o menos tengo que alistarme para salir. Pero quiero avanzar algo muy rápido y eso es planear cómo va a ser el resto de mi semana y la semana siguiente. Porque como estuve de viaje no tuve chance de planear cómo iba a ser esta semana. Así que me quedan unos cuantos días para que esta semana se termine y luego comience la otra. Así que bueno, ya saben que uso estos templates que son como de semanas con cosas que tengo para hacer. Entonces quiero organizar cómo hacer mi semana para poder tener más control de ella. Creo que cuando sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer cada día y tienes tu lista de cosas por hacer que vimos al principio del video, eres mucho más productivo y no pierdes tiempo pensando qué es lo que tienes que hacer. Hay algo que me gusta aplicar al momento de organizar mi semana y eso es la regla del 80-20. Y creo que la mejor forma de explicarles esto va a ser con un ejemplo. Hay cosas que hacemos que nos demandan un 80% de esfuerzo, pero solo nos dan un 20% de beneficio o de resultados. Y también hay cosas en las que solo ponemos un 20% de esfuerzo y nos dan un 80% de resultados y beneficios. Entonces, cuando me organizo y escribo cosas aquí, me aseguro de darle prioridad a esas cosas en las que pongo menos esfuerzo y tengo más resultados. Y no me refiero a trabajar menos, simplemente son cosas que, por ejemplo, toman menos tiempo, que tal vez no las quiero hacer, pero sé que el resultado de eso va a ser algo mucho más grande que algo que me demore más tiempo, que disfrute más, pero me regrese algo menor. Por ejemplo, esto aquí también puede aplicarse a la ropa. Nosotros tenemos un guardarropa con 100% de ropa, pero lo más probable es que solo usemos un 20%. Conociendo a las mujeres, siendo yo una de ellas, tenemos muchas cosas, pero solo usamos un 20% que son de nuestras cosas favoritas y sabemos cómo usarlas muy bien. Entonces eso nos da un buen resultado porque nos ayuda a ahorrarnos tiempo, nos estresamos menos, no necesitamos comprar algo nuevo porque sabemos exactamente con qué cosas podemos combinarlo. Entonces ese 20% nos está dando muchos beneficios. Pero si nos tratamos de enfocar en todo lo que hay en el closet, el 80% de las otras cosas que casi nunca ves porque están al fondo de tu closet, vas a gastar tanto tiempo pensando cómo usarlo, probablemente vas a ir a comprar algo nuevo para combinarlo, te vas a estresar, vas a estar buscando en internet ideas para usarlo. ¿Y para qué? Para obtener el mismo resultado de vestirte. Perdiste tiempo toda la mañana, te estresaste. ¿Por qué? ¿Me deja entender? No digo que este sea el caso para todos, obviamente. Nos encanta tener ropa y podemos expresarnos con ella y es divertido tener el tiempo para armar looks. Pero si pensamos en el lado de eficiencia, es mejor ir por lo seguro, por lo más filtrado y tratar de tener el mejor resultado posible con eso. Esto aquí puede aplicar para muchas cosas en tu vida, para el tiempo, para el trabajo, para la ropa, para la comida, para el ejercicio. Hay tantas cosas que se pueden hacer y cuando sepas qué son esas cosas en las que puedes invertir una cierta cantidad de tiempo pero obtener más de regreso, pienso que vas a poder sacarle más provecho a tu vida y a tu agenda y a tu productividad. Entonces piensa en eso, en esa regla del 80-20 la próxima vez que tengan que organizarse para hacer algo. Y pensemos que el dicho es en inglés: sometimes it's better to work smarter than harder. Just saying. Ya me tengo que ir, pero es más, con esto siento que puedo trabajar menos días a la semana, porque como tengo todo organizado, avanzo tan rápido que me doy cuenta que soy mucho más productiva y no necesito trabajar los 5 o 6 días de la semana. Entonces pónganse a pensar en eso, van a ahorrar mucho tiempo y van a saber exactamente cuál es su objetivo del día o de la semana. Ahora sí, vámonos a una clase. Ok, ya estoy lista, solo me puse aretes y me repliqué desodorante por si acaso. Me cambié las zapatillas a mis zapatillas de ejercicio porque antes tenía unas más como de streetwear. Y este es el bolso que voy a llevar con una toalla. Tengo mi Stanley Cup. Ya siempre llevo una tarjeta por si acaso. Listo, ya estamos preparados para irnos a hacer ejercicio.
Es una clase nueva, es algo que no había probado antes. Así que en el carro, camino ya, les voy a contar qué es lo que voy a hacer. Y ya estoy lista. Vámonos. Ok, estoy yendo a una clase de un tipo de ejercicio, una técnica, una modalidad que se llama The Orange Theory. No es el tipo de ejercicio que suelo hacer. A mí me gusta más el HIIT, me gusta todo lo que es funcional. Es algo muy, muy específico lo que me gusta. Pero me di cuenta que es importante abrirte a probar cosas nuevas todo el tiempo. Y no solo me refiero a actividades o ejercicios. Puede ser, por ejemplo, puedes probar algo nuevo de comer una vez a la semana o una vez al mes, si es que quieres comenzar con baby steps. Creo que es muy importante abrirte a cosas nuevas, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te guste? Ya, no lo vuelves a hacer, no lo vuelves a comer, o no vuelves a salir con esa persona y listo. Entonces, estoy intentando semanalmente probar cosas nuevas, ya sea cocinar con un nuevo ingrediente. No sé si se acuerdan que empecé a incorporar sriracha en algunas recetas que estaba haciendo porque no me gusta el picante, pero dije, ay, ok, vamos a agregar un poquito a ver qué tal me va. Así que dije, voy a meterme un mes a estas clases a probar. Y sí, es divertido y creo que va a ser una forma muy buena y positiva de armar una comunidad aquí. Entonces, hoy es mi primera clase, estoy súper emocionada por eso. Y sí, siento que necesito volver a una rutina más constante de hacer ejercicio. Y creo que pagando y metiéndome en lugar es uno de los compromisos más fuertes que puedo hacer. Así que quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué se quieren comprometer a hacer esta semana que sea nuevo? Ya saben, puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo, todo depende de ustedes. Pero quiero que me lo dejen en los comentarios. Me da mucho interés leerlos y que también que entre ustedes se lean. Así que si te puedes tomar unos 15 segundos para escribir qué cosa nueva quieras hacer, déjalo en los comentarios. Estoy muy cansada. Hace tiempo que no hacía ejercicio con un profesor. Usualmente he estado haciendo como que mis propias rutinas en el gimnasio que hay aquí y corrí de una forma distinta y las piernas me duelen. Solo porque hice algo que no estoy acostumbrada, que es bueno, pero lo siento en las piernas. Las máquinas para correr son súper chéveres porque no es como una trotadora normal. Puedes pasar de rápido a despacio muy rápido. Como que no demora en subir la velocidad o bajarla y es perfecto para hacer sprints. Pero en la parte de abajo hay un ventilador que puedes poner y lo puse porque me moría de calor, porque obviamente estaba corriendo, estaba toda sudada y siento que he corrido así. Y ahora no puedo dejar de toser. En fin, fue un workout buenísimo. Ahora voy a hacerme, creo que me voy a hacer un protein shake. Luego voy a avanzar algunas cositas que tengo pendientes y después voy a arreglarme para salir porque tengo una cena. Tengo cenas muy seguido, pero esta vez voy a cocinar con mis amigos. Pero sí, esos son los planes para esta noche. Tiempo de grabar con mi cámara porque me demoré en arreglarme más de lo que pensaba, pero este es mi look. Tengo como un vestidito que es gris y me lo puse con unos flats. Es un look simple, es algo que no suelo usar, pero me gusta. Siento que rompe un poco con la rutina. Me demoré porque me estaba arreglando las cejas y no grabé eso para ustedes, lo siento mucho. Pienso que es muy importante una vez a la semana y debería ser un día donde no está apurada como ahora, de tomarte el tiempo de hacer todo lo que necesitas. Por ejemplo, si te tienes que hacer la cera o, por ejemplo, si quieres autobroncearte, porque yo uso unas gotitas para broncearme y me gusta hacerlo una vez cada dos semanas. Quiero tratar de hacerlo una vez cada semana. O, por ejemplo, si quieres hacerte una hidratación de pelo. Algo que usualmente no tienes tiempo de hacer todos los días. Es un buen micro hábito que te tomes un día a la semana o un día cada dos semanas para que puedas hacer estas cosas y te puedas tomar el tiempo de cuidarte a ti misma. Obviamente no tienes que estar al 100 con la vanidad y mirando absolutamente todo lo que tengas que hacer pendiente en ti, para tu look, para tu belleza, para lo que decidas ponerte, pero creo que sí es importante darte
un tiempito cada cierto tiempo para ti misma. Y sí, eso es súper, súper importante, al menos para mí, ser constante con eso, porque creo que tener una buena apariencia, tener las manos hechas, tener los pies bien cortaditos, al menos para mí, siento que es muy importante porque habla mucho de la imagen de uno. Así que trato de poder estar así calada lo más que pueda. Es como si fuera una limpieza profunda, pero de cuerpo, algo así. Y bueno, ese sería el último hábito. Tengo que correr porque estoy tarde y me puse el reloj que me compré en Londres. Así que este es el look final. Y se ve algo así. Es simple, no es nada wow, pero creo que a veces los detalles de una sola prenda es suficiente. Ok, ahora sí tengo que irme.